Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha. Hoy día es 21 de julio del año 2016. Y le voy a pedir, en ese sentido, a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Locio, al quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de fecha 8 de julio del año 2016 que todos tienen en su poder. No sé si hay alguna observación con relación al acta. Si no hay observaciones, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad el acta mencionada. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, no, en esta estación no hay ningún documento de dar cuenta al Consejo Municipal. Muy bien. ¿Pedidos tampoco? Ningún pedido, señor alcalde. Pasaremos entonces a lo que es la estación de informes. O el estadio de informes. ¿Algún informe en mesa? Si no hay informes, yo quiero aprovechar para mencionar que el día 12 de julio hemos obtenido un reconocimiento de Ciudadanos al Día, que es un reconocimiento muy valioso en temas de seguridad ciudadana. En este caso es justamente por la práctica que tenemos de estadísticas integradas. Como bien conocemos, desde el año 2011 a la fecha tenemos 264 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, donde se van tomando una serie de decisiones y se van haciendo y delineando las políticas de seguridad ciudadana del Distrito de Miraflores. Esto nos ha valido que en el periodo 2012 a 2016 se haya generado una reducción del 59% de la delincuencia común en las calles, lo cual es muy valioso. Y ha sido reconocido en más de una oportunidad por Ciudadanos al Día, en el año 2013, en el año 2014 y ahora en el año 2016. Esto va de la mano con algunos otros reconocimientos o algunos otros estudios y cosas que nosotros hemos compartido también con ustedes. Por ejemplo, la evaluación de las 8 prácticas latinoamericanas más importantes que hizo el Centro de Investigación para la Criminalidad de Canadá, donde la práctica del Perú era la práctica justamente de Miraflores. Ahí se ha incidido muchísimo el trabajo que se está haciendo en prevención y la labor que se realiza. Sabemos también que la Universidad Católica ha hecho una evaluación muy favorable a lo que se está haciendo aquí en Miraflores, y esto va en la línea, pues, de este premio obtenido, que es un premio obtenido por todos nosotros, porque somos una corporación que está trabajando muy intensamente y muy comprometidos en el tema de seguridad ciudadana. Me voy a permitir pasar el trofeo por los distintos escaños para que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan sentir, porque como he dicho en más de una oportunidad, es un premio ganado por todos nosotros y hay que poderlo aquilatar, poderlo sentir. Esa es la idea. Quería informar esto. También en esa línea de haber presentado estas buenas prácticas a la institución Ciudadanos al Día, quería contarles que presentamos 14 prácticas, de las cuales 13 fueron certificadas como buenas prácticas. De las 13 certificadas como buenas prácticas, 5 quedaron finalistas. Y de las 5 finalistas, una ganadora fue esta que hemos presentado de Seguridad Ciudadana, habiendo quedado otras 4 en una posición expectante. Creo que eso también es un reconocimiento al trabajo realizado por la institución y al trabajo cotidiano también de todos los funcionarios y de todos los empleados que están día a día llevando a cabo este tipo de actividades. Por ejemplo, cabe destacar lo que es la práctica de atención nocturna. Ustedes saben que nosotros tenemos un día al mes donde ampliamos la atención para darle facilidades a los ciudadanos que están trabajando y que no pueden venir o que por alguna razón el horario cotidiano o convencional no es el más adecuado.
Entonces hay esa facilidad. Esa práctica también quedó finalista. Como también quedó finalista una práctica muy buena, que son el uso de los contenedores soterrados o los contenedores subterráneos para temas de defensa civil, lo cual es sumamente valioso. Sin perjuicio de todas las otras prácticas que también estuvieron calificadas y que han sido certificadas. Yo quería resaltar estas, que son prácticas muy, muy buenas, muy valiosas y además sumamente apreciadas por la gente y reconocidas. Bien, muchas gracias por la atención prestada y si no hay algún otro informe, pasaríamos entonces a lo que es estación orden del día. ¿No hay informes? Pasamos a la estación orden del día entonces. Estación orden del día. Perdón, antes que me olvide, entiendo que ayer la secretaria general se ha comunicado con los regidores para ver de introducir a esta sesión un tema relacionado con el NAMA. Si tendría que preguntarles antes de pasar a la orden del día si están de acuerdo de ponerlo a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresa la señal de conformidad, pasa a la orden del día este tema también. Adelante, por favor. Proyecto de ordenanza que aprueba el Plan Distrital de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Muy bien, tenemos este primer punto, que es el proyecto de ordenanza que aprueba el Plan Distrital de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario al respecto, algún informe. Si no lo hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado correspondiente al periodo 2017 al 2021. De igual manera que el anterior proyecto, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay intervenciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que están a favor de aprobar el proyecto, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que otorga beneficios extraordinarios para contribuyentes en situación de riesgo social. Muy bien, este es un proyecto que es importante desde una perspectiva social. No es la primera vez que hemos puesto sobre la mesa un proyecto de esta naturaleza. No sé si hay alguna intervención. Si no hay intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si lo hace expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el internamiento definitivo ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, el bien dado de baja por la resolución de Gerencia, Administración y Finanzas número 092-2016. Cuyo valor asciende a un sol de conformidad con la documentación adjunta y que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, también procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si lo han expresado en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Miraflores. Al debate. La regidora Patricia del Río de la Vía ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Sí, quiero explicar un poco sobre este convenio. Mediante el acuerdo de consejo 065 del 18 de agosto del 2015, el Consejo Municipal de Miraflores aprobó la suscripción del convenio marco de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de Miraflores. Este convenio marco de colaboración fue suscrito el 27 de noviembre del 2015 y tuvo por objeto establecer lineamientos generales y mecanismos de cooperación mutua para el desarrollo de acciones coordinadas, conjuntas y complementarias en el marco de sus respectivas competencias relacionadas con la promoción, desarrollo e implementación de la propuesta que se llama Construcción Sostenible con Visión de Ciudad.
propuesta planteada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la cumbre sobre cambio climático, la COP20, de la Organización de las Naciones Unidas, que busca además implementar una serie de acciones para optimizar el uso del agua y la energía, así como promover la gestión eficiente de los residuos sólidos, fomentar la movilidad urbana estructurada y la calidad ambiental en zonas urbanas y delimitadas nuevas y existentes, a través de la construcción y operación de edificaciones y ciudades sostenibles, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mediante el documento de la referencia, la Subgerencia de Desarrollo Ambiental ha trabajado este convenio específico de cooperación institucional que tiene por objeto el obtener herramientas técnicas y de gestión que promuevan el desarrollo de la construcción sostenible en el distrito de Miraflores con énfasis en el sector residencial, como política del sector en el marco del Código Técnico de Construcción Sostenible. La municipalidad se compromete mediante este convenio a brindar la información necesaria para desarrollar los estudios, identificar zonas en donde se desarrollará y diseñar mecanismos de incentivos para la implementación de las medidas de ecoeficiencia a nivel residencial. Por su parte, el Ministerio de Vivienda va a realizar los estudios de línea de base de los consumos de energía y agua en la zona de Santa Cruz. Se ha escogido la zona de Santa Cruz y seleccionará los mecanismos más adecuados para la implementación en este espacio y va a proponer las medidas de mitigación que se pueden implementar en el distrito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si hay alguna otra necesidad de información, también se encuentra en sala nuestra subgerente de Desarrollo Ambiental. Podríamos ampliar las preguntas de ser el caso a ella, pero esto ha sido muy bien explicado por la regidora Patricia del Río de Olavide. Esto va en la línea de todas las acciones que viene desarrollando el municipio que están referidas al compromiso de conservación ambiental. Lo hemos conversado en alguna otra oportunidad. Nosotros pensamos en local para después esto extrapolarlo a algo más grande, a algo nacional. Quiero comentarles que el día martes también hemos estado en la Embajada de Holanda recibiendo un informe conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima y algunas otras municipalidades distritales de cómo debe ser y cuáles son los beneficios del uso de las bicicletas como vehículos sostenibles. Se hizo una evaluación, no tiene que ver directamente con esto, pero es un ejemplo de otro de los aspectos de preocupación ambiental. Se hizo una evaluación de lo que podría ser una ciclovía, digamos, proyectada en la zona de Comandante Espinar y los beneficios que esto puede tener. Creo que esto es sumamente valioso y seguiremos en la línea de poder implementar todas las medidas necesarias para cuidar nuestro ecosistema y nuestro planeta. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, alguna intervención adicional. Si no la hay, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este convenio específico con el Ministerio de Vivienda para el desarrollo del NAMA mencionado. Sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Tenemos un punto más, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. Es todo, ya no hay más temas que tratar. Entonces voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan dispensar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, antes de levantar la sesión, solo un recordar es que mañana tenemos sesión solemne. Están todos cordialmente invitados y aquí estaremos para poder celebrar nuestro aniversario patrio. Muchas gracias. Se levanta la sesión.